Bienvenidos nuevamente a un video más de Aleman Garage. Hoy tenemos en el taller, hoy no me voy a equivocar, igual al video anterior que del Hyundai, que les dije que era un Hyundai 2001 cuando era un 2010. Bueno, hoy tenemos un 2014 según el escáner, el cual la queja del cliente es que trae la luz de motor encendida. Déjenme, le doy vuelta a la cámara. Como ven, un 2014, vamos a encender el motor. Y la luz de motor queda encendida. Bueno, vamos a comenzar el diagnóstico. Como ven, yo ya tengo seteado el vehículo. Todavía no he sacado códigos. No sabemos qué es lo que nos depara este vehículo. Vamos a sacar códigos. Vamos a ir a motor. Y entramos a la lista de códigos. Y nos dice que tenemos una fuga detectada en el sistema de evaporación. Bueno, ¿cómo vamos a atacar esta fuga o cómo vamos a hacer el diagnóstico? Lo más fácil es con una máquina de humo, que es lo que vamos a hacer. El otro código, este, cuando tenemos una fuga en el sistema de evaporación, tenemos un problema lógicamente con una purga incorrecta, ya que todo el sistema de gases se nos está fugando. Entonces el sistema de evaporación no funciona como debe. Primero tenemos que atacar este código. Vamos a conectar la máquina de humo. Les voy a mostrar dónde se debe de conectar esto. Cuando van a instalar una máquina de humo, como ven, yo ya la tengo conectada. Este es un Toyota Corolla del 2014. Como dije, tenemos que buscar esta válvula. Pero en cualquier vehículo lo que hacemos es buscar la válvula de purga. Desconectamos la manguera que va hacia el tanque. Algunos vehículos traen un puerto de servicio, el cual necesitamos un acople especial, que comúnmente viene siempre con la máquina de humo. Yo estoy utilizando esta y ya la tengo conectada. Pero antes de encender la máquina de humo, bueno, la vamos a encender y les voy a mostrar algo. Si solo encendemos la máquina de humo y esperamos a que salga humo por algún lado, vamos a tener un problema. Como ven, ya le quité el tapón cuando conecté la máquina de humo. Si no cerramos la válvula de purga, vamos a tener este problema. Esta es la válvula de ventilación, perdón. Si no cerramos la válvula de ventilación, vamos a tener este lío, que por el orificio o por la manguera que la válvula de ventilación del tanque tiene, se nos va a salir el humo. Tenemos que hacer algo. Vamos a entrar al test de actuadores y vamos a buscar la válvula de ventilación. Vamos a ver que está acá. Ay, me he enfocado bien, ahí está. Vamos a buscar esta válvula y la vamos a activar para que no tengamos ninguna fuga por ningún otro lado que no sea por donde está la rotura o por donde está el problema. He notado que este escáner últimamente está más lento de lo normal, pero vamos a activarla. Activamos la válvula y comenzamos a ver dónde fuga. Vean, si sigue fugando humo por la válvula de ventilación, que sus mangueras van acá, en esta parte, si sigue fugando es porque esa válvula no está sellando. Pero ¿cómo lo vamos a comprobar? Vamos a la parte de abajo del vehículo y les voy a mostrar. ¿Por qué yo al principio dejo el tapón quitado? Se van a preguntar. Es para que se llene de humo mucho más rápido lo que es el sistema, bote el aire o los gases que tenga dentro del tanque, y esto me ayude a encontrar más fácil la fuga. Ya tengo el escáner acá y vamos a ver la fuga que tenemos. Ya quité la manguera que está acá abajo
Vean, esta es la válvula de ventilación. Voy a cerrarla. Esto está bien incómodo. Ahí está. Voy a abrirla, pero vamos a ver si reacciona. Y sí, reacciona la válvula. Ahí está. La voy a encender y vemos que sigue habiendo flujo, solo que bien poco. Entonces en esta válvula tenemos el problema de la fuga. Aquí se nos están fugando los gases de tanque en esta parte. Tocará decirle al cliente que hay que cambiar esta válvula. Vean cómo está esta válvula de acá, donde ya la estuvieron manipulando. Estos tipos de diagnósticos son bien fáciles, ya que solo se necesita un escáner que haga test de actuadores, una máquina de humo, y con eso tenemos para hacer un diagnóstico. Vean también de acá, tenemos una fuga de esta manguera. No sé si notan que sale humo de aquí también. Fuga de acá, la válvula que no sella bien. Ahí está, y la válvula está activada. No sé si lo van a notar en el escáner. Está bien raro, ahí está. A esta parte, ven que ahí dice on. Y tenemos esta fuga acá y esta. Ahí. No sé si lo ven o lo distinguen en la cámara. Ahí se distingue. Bueno, vamos a informarle esto al cliente. El cliente lo trajo para hacer el diagnóstico nada más. Vamos a informarle de este problema, y si el cliente consigue el canister y consigue esta pieza, vamos a hacer la segunda parte de este video. Así que amigos, suscríbanse, manito arriba, y nos vemos hasta el próximo video.